Sí, atendí mucho. Gracias. Hermanos. Hello, Flor. Good evening. Hi, Ada. Hi, Natalie, Stephanie, hello. I think you're connecting. How are you today? Hi, Natalie. Hi, Ada. Hi. How are you today? So-so. So-so, very good. That's good enough. So-so is good enough. Very good. And how was work? And you? I'm doing fine. Thank you for asking. How was work? ¿Cómo estuvo en tu trabajo? So-so too, okay. Pesado, no sé cómo se dice. Oh, okay, it was heavy, it was hard, it was busy. It depends, okay. What do you want to say? I mean, are you able to see me? Can you see me? Yes. Can you see me? ¿Me puedes ver? ¿Sí? Yes. Okay, okay. Because I can't see you. Yo no puedo verte. Luis Bonilla, hello. How are you today? Luis, Natalie, Xiomara, Cecilia, hello. Hi, Maritza. Hi. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar todos? Sí. Oh, it's too slow. Hi. Okay, welcome to your English class. My name is Antonio, and I will be your English teacher. We're gonna be here for 30 days. Our class starts at 8, from 8 to 9, from Monday through Thursday. Only today, this week, will be from Tuesday all the way to Friday. So we're gonna have classes on Friday as well, but only this week. Next week, we're gonna start on Monday through Thursday, okay? Esta semana vamos a estar de martes a viernes, pero la otra semana vamos a comenzar de lunes a jueves. La clase estamos de 8 a 9 de la noche todos los días. Yo voy a hacer el que les voy a ayudar en la clase sus clases de la plataforma también. Vamos a hacer interactiva la clase, van a participar bastantes. And today class, para hoy, vamos a aprender cómo presentarnos, cómo decir información acerca de nuestra persona y cómo introducir a otra persona usando el verbo to be. O sea, en la plataforma tenemos que finalizar un 80% para poder graduarnos y poder pasar al próximo módulo. Es necesario 80%. Yo pido 90% porque sé que ustedes son 100. Todos los que están aquí son 100%. Así que le pido 90%, 10 menos de lo que ustedes puedan hacer, para que estemos al día con la plataforma. Todos los días, las primeras 2 semanas, vamos a cubrir de la unidad 1 y la unidad 3, de 1, 2 y 3. ¿Ya? Estas son las primeras 2 semanas. La tercera semana vamos a cubrir la unidad 3 y la última unidad 4, perdón. Y la última semana vamos a cubrir la unidad 5. ¿Ya? Entonces, la 4, una semana, y la 5, una semana. La 1, 2 y 3, las primeras 2 semanas. ¿Ok? Quiere decir que la primera semana vamos a terminar la unidad 1 y la mitad de la unidad 2. Y la otra semana, la otra mitad, y vamos a hacer el midterm. Ya el jueves que lleguemos al jueves, ya vamos a tener listo el midterm todos, ¿ok? Ok, hasta ahí estamos bien. Ok, la otra cosa es que INSAFORP hace auditorías en las clases, ¿ya? Y para que usted pueda pasar al otro módulo, necesita estar una asistencia todos los días, estar en clase. Eso quiere decir que se requiere que su cámara esté prendida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si INSAFORP, por ejemplo, ahorita si INSAFORP viene y audita la clase, solo está Lisette y Maritza Yesenia en la clase. Los demás no están en la clase. INSAFORP, para INSAFORP no están en la clase. ¿Por qué? Porque no los puedo ver, ni ustedes me pueden ver. Ustedes me pueden ver a mí, pero yo no puedo ver, por ejemplo, a Lilibet, Flor Rivas, Galaxy A12, Natalie Stephanie, Xiomara Guadalupe, Cecilia, Abigail Vázquez, Evelyn del Carmen Raimundo, no están en la clase porque no los puedo ver. Solo tengo a Lisette Carrillo y a Maritza Yesenia. Entonces se requiere que su cámara esté prendida de las 8 hasta las 9 de la noche. Si usted va a ir al baño, lo único que tiene que hacer, teacher, voy a ir al baño. Ya se levanta y va al baño, no hay problema, pero ahí está, yo sé que ahí está su cámara encendida, ¿ok? Entonces, eso es para INSAFORP, ya. Usted quiere, cuando INSAFORP haga las auditorías, va a ver quiénes están en la clase y quiénes están en la clase. Y esa es la asistencia. Yo no tomo asistencia, sino que INSAFORP toma asistencia. Y dice, ok, Lisette estuvo en la clase, Marisa, Flor Rivas, Ada Lisbeth y Galaxy A12 y Natalie. Entonces, esas son las que toma ese. El próximo módulo que se quiera adherir, INSAFORP va a decir, estas personas no pueden... para el otro módulo porque faltaron menos, no estuvieron el 80% de asistencia. Entonces es bien importante para ustedes que tengan la cámara encendida, ¿ok? Estamos todos, ya, ¿verdad? Estamos sabidos. Para que así no me decía, el teacher no nos dijo que teníamos que tener, yo pensé que solo mi nombre tenía que estar ahí, pero él nunca nos dijo. Entonces ya estamos todos, ¿verdad? Abigail Vázquez, Evelyn y Cecilia y Xiomara, ¿estamos bien? Dígame, sí, teacher, ya entendí. Ya. Sí, Lisette Carrillo. Encienda el micrófono. Ya está. ¿Ahora sí? Sí. Unos compañeros no han podido ingresar porque dicen que no les ha caído el link o no sé, así que no sé si me permitiría mandárselos en este momento. Sí, por supuesto, sí. Sí, pero Abigail aquí está, ¿verdad? Y Marisa, tengo a Abigail, que solo está el nombre, Maritza, Xiomara y Evelyn del Carmen. Ellos no son, ¿verdad? No. Oh, ok. Son aparte. Ok, muy bien, excelente, okay. Sí. Ok, entonces vamos a comenzar la clase con los que tengo. Tengo Ada, Galaxy, Natalie y Marisa. Marisa, good evening. Dígame, ¿por qué está tomando la clase, Marita? Ada, Lilibet. Ay, no puedo. ¿Sí, Ada? Lilibet. Para aprender un nuevo idioma y poder saber algo y después, no sé, retomar algo más. Ok. Muy bien, y de las cuatro partes o de las cuatro áreas del idioma inglés, ¿qué área es la que usted cree que necesita más? El speaking, hablado, el reading, lectura, el writing, la escritura, o el listening, que es el oído, de oír. Writing. Writing, o sea que el listening lo entiende, el reading lo lee bien y speaking lo habla bien, ¿ok? Más o menos, pero más que menos, ¿verdad? Yeah. Ok, very good, excelente, bueno, gracias. Y Galaxy A12, dígame, ¿por qué está tomando este curso? ¿Y qué espera del curso? Prenda el micrófono, por favor. Buenas noches a todos, pues la verdad, a mí me gustaría, o sea, tener la clase porque la verdad es un idioma en el cual a muchos creo que les interesa. Sí, ajá, sí. Y de las cuatro áreas del inglés, ¿cuál es la que más necesita o todas las cuatro? No hay problema. El listening, speaking, el writing o el reading. El escuchar, hablar, leer o escribir. Para mí serían todas por igual. Ok. Todas las cuatro. No, está bien, tranquila, tranquila. Sí. Ok. Excelente. Galaxy A de Stephanie, ¿verdad? Así va a salir su certificado. Galaxy A12 de Stephanie. Bye. No te vayas a asustar cuando ¿esto quién es? Y le van a decir, mira, Galaxy. Ok. Bye. Ok, very good, gracias. Y Flor Rivas, dígame. Igual yo hablar y escribirlo. Ok, speaking. Ajá, los cuatro, pues, los que... Oh, los cuatro. Ok. Exacto. Ok, very good. Les pregunto porque al final del módulo vamos a otra vez tener la misma pregunta, la misma, no segunda pregunta, sino yo les voy a dar su retroalimentación de todo lo que hemos hecho. Le va, mire, usted al principio me dijo que necesitaba, en el caso de Ada Lisbeth, necesitaba writing. ¿Lo logramos o no lo logramos? ¿Ya? Usted va a decir si lo logró o no lo logró. Y si usted lo logró, lo logramos. Y si usted no lo logró, no lo logramos. ¿Ya? Excelente. Y Maritza Yesenia. ¿Sí, Maritza? Maritza Yesenia. Ok, vamos a ver Lisette Carrillo. Yo me gustaría aprenderlo porque hoy últimamente en estos tiempos es un idioma muy necesario, claro, ¿verdad? Sí, sí. Para en el ámbito laboral principalmente. Sí, correcto, sí. ¿Verdad? Y bueno, a mí me gustaría aprender todo, ¿verdad? Leerlo, escribirlo, entenderlo perfectamente. Ok. Yeah. Okay, entonces las cuatro áreas. Muy bien, excelente. ¿Y Natalie Stephanie? Hola. Hola, good evening. Sí, a mí también me gustaría aprender las cuatro. Ok, que curamos las cuatro áreas. Sí, right. Las cuatro. Ok, very good, excelente. Y Xiomara Guadalupe, gracias. Buenas noches. Buenas noches, good evening. Yo sé que a mí me gustaría aprenderlo primeramente porque el idioma inglés le abre varias, como diferentes oportunidades a veces de trabajo y para poder comunicarse más con personas que hablan el segundo idioma. Sí, y me gustaría aprender a leerlo, escribirlo, todo. Ok, muy bien, excelente. Bueno, gracias, Xiomara. Y Abigail Vázquez. Abigail. Abigail. Hola. Sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Abigail. Hola, buenas. Sí. Me gustaría aprender el inglés porque abre puertas. Y dígame, ¿cuál de las áreas le cuesta más o todas? Leer. Diga sinvergüenza. Sí. Sí. Abigail me dijo, Abigail Vázquez me dijo leer, ¿verdad? Sí. Ok, very good, excelente. Ok, ya tengo, Maritza, dígame. Maritza, sí, prenda, ok, le voy a prender el Le voy a prender el micrófono, ¿ok? Ok, Maritza, ahora me puede hablar. Sí, es que yo no lo puedo usar muy bien y siento que se me traba. Tranquila, no se preocupe. No lo toque. Para cuando yo le pregunte, no toque nada. Yo le voy a prender el micrófono y se lo voy a estar apagando. Prendiendo. No se preocupe, tranquila. Solo deje la cámara encendida. ¿Es todo? Muchas gracias. Ok, dígame. Sí, ¿por qué está tomando la clase y cuál área es la que necesitamos reforzar? Yo siento que todas. Ok, todas las cuatro. Porque entonces es que juego palabras, pero sí quiero aprender, entender mejor. Ok, listening, entonces, listening. Sí. Ok, muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Gracias a Maritza. Evelyn del Carmen. Buenas noches. Dígame, ¿por qué está tomando este curso y qué área es la que necesita ayuda o más ayuda? Bueno, yo estoy tomando este curso porque quisiera aprender algunas cosas en inglés. Okay. Y quisiera aprender a escribir y, bueno, me gustaría aprender a leer también. Ok, entonces lectura y escritura. Hablar no. Listening también. Y sí, el listening, sí, escuchar también y entender lo que está diciendo Abigail. Sí. Sí. Entonces las cuatro áreas, ¿verdad? Las cuatro áreas nos gustaría aprender, o sea, ser unos expertos. Muy bien, excelente. Tengo a Zaida Mazariego. Hola, Zaida Mazariego, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Zaida? Haciendo oso. ¿Cómo? Hola, Zaida, ¿cómo está? Bien. Bien, dígame, ¿por qué está tomando esta clase y qué área es la que necesitamos ayudarle? ¿Zaida? ¿En qué área? Sí, tenemos el listening, el speaking, el writing y el reading. La lectura, escritura, escuchar y hablar. ¿Qué área es la que le vamos a ayudar? O las cuatro áreas. La señal no es muy buena. ¿Perdón? Ay, no, si me acabo de conectar. Me acabo de conectar. ¿Te acabo de conectar? He perdido el comienzo. Sí, sí, correcto. Ok. Ok, entonces vamos a trabajar en las áreas que ustedes me han pedido que les ayude para poder lograr el objetivo. Me voy a preparar yo todos los días para poder ayudarles en las áreas que ustedes me han pedido que les ayude. Sí. Violeta Martel. Violeta. From Violeta. ¿Puede prender la cámara, Violeta? ¿Aló? Hola, señorita Martel, ¿cómo está? Buenas noches. Estamos haciendo una pregunta de por qué está tomando el curso y cuál área del inglés usted necesita más ayuda. ¿en qué área a usted le gustaría improve, o sea, mejorar su inglés? En el listening, en la escuchar, speaking, el writing o el reading, en la escritura o la lectura. Bueno, sería en la escritura. La escritura, ok. Hablar, estamos bien, entendemos bien y leemos bien. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Ok, excelente. Excelente, ok. Escritura, el writing, ¿verdad? Ok. Ok, tengo Clemencia Sánchez. Hello, Clemencia. ¿Cómo está? Ok, tengo Clemencia Sánchez. Hello, Clemencia. ¿Cómo está? Clemencia, le voy a pedir Clemencia, que prenda el micrófono. Okay. Ok, hoy sí. Ok, dígame, Clemencia, señorita Sánchez, ¿por qué está tomando este curso y qué espera aprender del curso? ¿Y qué área usted necesita más ayuda? ¿En el listening, el writing, que es la escritura, el reading, que es la lectura, o el speaking, hablar? Este curso y para aprender el curso. Y hay ustedes que tenemos. Sí, Zaida Mazariego Reyes. Sí. Dígame, Zaida. Dígame, Zaida. A mí me gustaría, sí, pronunciarlo, sí, no me cuesta, pero sí, lo que me gustaría sería cómo escribirlo, porque si, digamos, yo pongo una palabra y esa palabra, bueno, de lo que me recuerdo cuando yo estudiaba, me decían que si usted escribe una palabra, usted en inglés lo va a poner viceversa. O sea, lo que va al final lo va a poner al principio. Y eso siento que me cuesta un poco. Creo que me cuesta bastante entenderlo y okay, saberlo escribir. Ok. Vamos a trabajar en eso. Entonces okay, vamos a trabajar en ello. Vamos a aprender que las... Vamos a trabajar en ello. Así como lo escribe, así lo pronuncia en inglés. Así como lo escribe, así lo pronuncia en inglés. Ok. No. No. Y eso quisiera entender porque la verdad sí. Digamos, okay, Antes sí decía diálogos completos, los memorizaba y todo, pero no me costaba pronunciarlo. Era bastante, no me trababa mucho prácticamente, pero sí habían cosas que no sabía que era lo que estaba diciendo. Y me gustaría poderlo leer también, saberlo escribir. Ok, muy bien. Leer lo que estoy escribiendo. Escribiendo. Ya lo entendí, ok. Entonces, así como, sí, así como lo dice, lo escribe también, ¿verdad? Ya lo entendí. No, ok. Entonces vamos a empezar por las vocales entonces, ¿ya? Para poder entender lo que usted me está diciendo, vamos a empezar por las vocales. ¿Esas vocales? A, B, C, D. Ok, vamos a... ¿Quién se sabe las vocales? Vamos a comenzar. ¿Quién se sabe las vocales? Vamos a comenzar. En inglés. Ok. ¿Las podemos empezar a decir? Sí, por supuesto. Dígame las vocales en inglés. Sí. Ya. Ey. Ok. A, B, C, D. Esas no son las vocales, son 5. El abecedario el que está. Sí, está diciendo las A, B, C. Son 5 las vocales. ¿Qué está hecho? Sí, yo estaba diciendo el abecedario. Sí, correcto, sí. Ok, ¿quién se sabe las vocales? Ok. De nuevo. E. I. A. B. C. D. No. Xiomara levantó la mano, sí. Las vocales son A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Ok. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Galaxy, ¿estamos de acuerdo? Ada Lisbeth, ¿estamos de acuerdo? Natalie. ¿Sí? Sí. Ya están. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla con usted y vamos a ver lo que acaba de decir ella de las vocales, ¿ok? Dijo ella que las vocales eran A, E, I, O, U, T, A, O, U. Ok, dijo que era A, E, I, O, U, ¿verdad? Esas son las vocales. Y todos decimos que esas son las vocales, todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Ahora le voy a preguntar a Flor Rivas. Dígame, Flor Rivas, ¿para qué aprendió usted estas vocales? Ay, pues las aprendí en español en la escuela, pero en inglés no muy bien me las puedo. Ok, entonces todavía no las hemos aprendido. Ok, entonces le voy a preguntar a Lisette Carrillo. Yo por eso quiero aprender, para que me enseñen y poderlo hacer. Exacto, Lisette Carrillo, dígame, ¿para qué aprendió estas vocales? Yo tampoco me la sabía en inglés, solo en español. Ok, no hay problema. Entonces, estamos todavía mejor, porque cuando uno ha aprendido algo en español y uno quiere aprender inglés, se le dificulta más. Entonces, mejor, si no la podemos en español, todavía mejor, es más ventaja que tenemos. Ok, entonces, vea. Las vocales tienen sonido y tienen nombre. Okay. Tienen sonido y tienen nombre. ¿Ya? Flor Rivas. Okay. Las vocales tienen sonido y tienen nombre. ¿Ya? Okay. El sonido de ellas es la que nosotros usamos o lo que nosotros entendemos cuando estamos oyendo el inglés. Cuando nosotros hablamos, emitimos sonidos, no nombres de las vocales, sino que el sonido de las vocales. Entonces, es importante aprender los sonidos de las vocales. Zaida Mazariego. Es importante para poder hablar, para poder entender. Entonces, EI es el nombre de la vocal. I, I, O, U. Esos son los nombres de las vocales. ¿Cuáles son los nombres, Flor? A. Ay, no, ya se me olvidó. Ok. A, E. A, E. I. I. O. O. U. U. U, yes. Siempre nos confundimos entre la primera, A, y la tercera, que es I. O, U. Yes. Siempre nos confundimos entre la primera y la tercera. Entre la letra A y la letra I. Entonces, para nosotros evitar esa confusión, les voy a dar un tip, o sea, como una guía. Pues la primera letra, usted se va a acordar que se llama A, porque va a ser como que está saludando a alguien. Va a decir, ¡Ey! 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 Okay. Flor Rivas. ¡Ey! Hola. ¡Ey! ¡Ey! La ¡Ey! Así como que, ¡Ey! 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 Como cuando dice, ¡Ey vos! ¡Ey vos! Bien. ¡Ey, mira! Acuérdense, ¡Ey! Y la I va a ser esto, vea. Va a terminar toda morada del brazo, pero va a aprender algo. ¿Okay? Vea, va a ser así. Pues si no se acuerda, vea la letra y haga así. ¡Ay! La E. La I. La tercera es esta. Esta. La I. ¿Sí? ¡Ay! Yes. Entonces, la primera va a ser ¡Ey! La otra va a ser I. Y la tercera va a ser I. Ok, Flor Rivas, ahora practiquemos. Dígame las vocales. Ey. Ey. Ya estoy igual que la aquella que ya no me las puedo. Ey. Ajá. I. I. Ay. Ay. No. Sí, ay, sí, acuérdese. Ay, ay, ay. Ey, I, ay. O, I, U. O. Oh, you, okay, muy bien. Lisette Carrillo. A-I-O-U. Very good. Lisette Carrillo. A-I-O-U. Muy bien. Zaida Mazariego. O-U. Zaida Mazariego. Okay, Xiomara Guadalupe. A-E-I-O-U. Very good. Ada Lisbeth Brizuela. A-E-I-O-U. Muy bien. Natalie Stephanie Castro. A-E-I-O-U. Very good. Very good. Violeta Martel. No la vemos, Violeta. I-O-U. Aquí Very estoy. Good. Maritza Yesenia. Maritza Yesenia. Ey. Ponga la cámara, Yesenia. Sí, ponga la cámara, ya le dijeron. Es que no puedo usar. Okay. ¿No le vamos a dar diploma? A-I-O-U. A-E-I-O-U. Muy bien. Abigail Vázquez. O U. A. E. I. O. U. A. E. I. O. U. Very good, very good. Clemencia Sánchez. U. Clemencia Sánchez. Le voy a prender la cámara. Le voy a prender el... Ok, ahora sí. I O U. Muy bien, excelente. Buen trabajo, buen trabajo. Excelente. Ok. Entonces, ya que aprendemos los nombres de las vocales, hoy vamos a aprender los sonidos de las vocales. Los sonidos. ¿Para qué me sirven los sonidos? Para hablar, para poder entender lo que me están diciendo. Acuérdense que alguien dijo ahí, es que se escribe de una forma y se dice de otra. No, se escribe de una forma y se dice de esa forma. Entonces, lo mismo. Lo mismo. Entonces, la letra, la E, el sonido de la letra E es la A. A. Diga. A. A. E. A. A. Ahora el sonido de la E es E. Diga E. 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 El sonido de la I es I. Diga I. Y el sonido de la O es A. El sonido de la O es A. A. Y el sonido de la U es mamá. Espérese que la muchacha está en la clase de inglés. No le quite el tiempo. Pero y la, letra, y la A, la E, la I. Sí, y la U, A. No, hombre, yo no he oído la E. La E es E. 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 Entonces, esto es lo que usted va a oír cuando usted esté escuchando el inglés y cuando usted esté hablando va a emitir estos sonidos. A, E, I, A, A. Dígalo. Dígalo. A, E, I, A, A. A. E, I, A, A, A. Ok, muy bien, excelente. Ahora vamos a hacer A, E, I, A, A. Vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, para la A. Para practicar la A, nosotros vamos a poner esta palabra aquí. Apple. 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 Entonces, ¿cómo se dice la primera letra? A. A, ¿sí? A, Apple. Vamos a ver la segunda letra. La segunda vocal. Elephant. Elefante. No elefante. Elephant. Elefante. ¿Sí? Se dice E, ¿verdad? Elefante. Ahora la tercera letra. Iguana. Uy, iguana yo. Iguana. 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 La cuarta letra. ¿Cómo dijimos que se decía esa? Ah. Ah, muy bien. Bien. Entonces, cuando digamos así, aquí, ¿cómo vamos a leer? Mother. ¿Cómo? Mother. Mother. Very good. Excelente. Ya vio, ya está aprendiendo inglés. Ven, ahí dice mother. ¿Por qué? Porque se oye A y la E. Mother. Very good. Mother. Ahora vamos a ver esta, que es la más difícil. La gente, es más difícil que pueda entender la gente. Dice, ¿por qué? Ah, ah, no, esa es una U. Ya. Esta, vea. Vea. ¿Cómo se dice esa? No sé. Cat. Cat. Cat de cat. Cortar. Cat de cortar. Cat. Cat de cortar. O también pues, podemos poner otra palabra. ¿Cómo se dice esa? Umbrella. Oh, wow. Wow, excelente. ¿Quién dijo que se escribía de una forma y se leía de otra forma? Estamos escribiendo de la misma forma como estamos diciendo. ¿Sí? Ahí no hay donde pertenece. Mire, apple, elephant, iguana, mother, umbrella, cat. ¿Sí? Ok, entonces tenemos sonido y nombre. Los nombres son para deletrear solamente las letras, las deletreamos. Y los sonidos es para hablar, para poder entender unos a otros. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, ahora sí ya podemos empezar a ver cómo vamos a armar las palabras. ¿Ya? Entonces aquí dice my. Entonces digamos my. Aquí, vamos a ver. Aquí dice. Aquí, vamos a escribir una regla. Escriba la regla. Escriba la regla. Escriba la regla. Listos, con el lápiz. ¿Están listos con el lápiz? Ok. La regla. Mi nombre es. La regla dice así. Toda palabra que termina con la vocal E, escríbala, Ada Lisbeth, escriba. Toda palabra que termina con la vocal E, se elimina la E, no literalmente, sino que solo pretendemos que la eliminamos. Se elimina la E y se escucha el sonido de la última consonante. Es una consonante, lo que no es vocal. Ok, entonces aquí la última consonante es una M. Y el sonido de la M es M. Diga así. M. Diga. M. 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 Así como cuando ve a su esposo de lejos y usted dice M. Yes. Y hasta sube las leas. Don dijo cada palabra que termina con la vocal E. Con la vocal E. Se elimina la E. O sea, no literalmente la va a borrar, ¿verdad? Sino no la echa en cuenta. Esa vocal no suena para nada. Y lo que va a escuchar es la última consonante de esa palabra. En este caso, la última consonante es la M. Y suena M. Bien. Y la vocal que queda, se le da el nombre a esa vocal. ¿Cuál es el nombre de esa vocal? Ey. 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 Entonces, si yo quiero leer esta palabra, la voy a leer name. Name. ¿Sí? No va a decir ney. Ney. No. Ney. No. Name. Name. Ok. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Ada Lisbeth, dígame cuál es la regla. Toda la palabra que termina con E se elimina la E y se menciona la consonante. ¿Es todo? ¿Les ves? Esa es la mitad solamente de la regla. Lisbeth, usted me dijo que necesitaba las 4 áreas, Lisbeth. 4 áreas. Por eso es que estoy enseñando esto. Okay. Si no escribe usted las reglas, entonces no vamos a aprender. Necesita aprender las reglas. Porque esta regla ya no se va a dar. Usted la va a tener que estar practicando. Oh, esta termina en E. Oh, esta termina en E. Voy a aplicar la regla. ¿Ok? Entonces, escribamos las reglas. Flor Rivas, ¿cuál es la regla, Flor? Todas las palabras que terminan con la vocal E. Uy, elimina la E y se escucha el sonido de la última consonante, es la M. En M. Ajá. Y después Y la última vocal, name. Y la vocal que queda, ¿sí? Obtiene un sonido largo, que es el nombre de la vocal. En este caso es la I, ¿verdad? Entonces se va a oír como EI. Va a haber veces que va a ser la I, va a haber veces que va a ser la O, dependiendo de la letra. Pero en este caso, como es la EI, entonces como esa es la que quedó, se pronuncia como name. Entonces, my name is, y dijimos que esta era I, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la I, iguana? Entonces aquí se lee is. My name is my name Antonio. Yes, ese es my name. My name is Antonio. Ahora dígame su nombre. Empecemos con Flor. My name is Mary. Florcita. Florcita. Acuérdese. Usted tiene que decir name. Así como cuando ves esposo dice dice my name. My name is Flor. Very good, excellent, good job. Ada Lisbeth. My name is Ada. Very good. Stephanie Burgos. My name is Stephanie. Very good, excellent. Lisette Carrillo. My name is Lisette. Very good. Natalie Stephanie. My name is Natalie. Very good. Xiomara. My name is Xiomara. Dear, my name. Xiomara, very good. Violeta. My name is Violeta. ¿Verdad que tiene esa tendencia? My name. Yes. Sí, porque regularmente no dice my name is. Sí, le vamos a enseñar al cerebro que hoy tiene que decir esa última consonante. Y él la va a decir, no se preocupe, él es bien perfecto. My name is Violeta. Violet. Dígalo. My name is Violeta. Violeta, very good. Abigail. Me faltó. Sí. Ajá. Es que tiene que llamar a su esposo y póngale enfrente. Y diga, se recuerda de una vaca. There we go. Sí, my name is Violeta. Very good. Abigail. Abigail. Abby. My name is Abigail. My name is Abigail. Very good. Clemencia. Okay. My name is Clemencia. Very good. Zaida. Zaida. Okay, Stephanie Burgos. My name is Stephanie. Stephanie, very good. Maritza. My name's Maritza. Very good. Excellent. Good job. Ok. My name is. Ok, ahora vamos a aprender de otra forma de decir my name. Es lo mismo. Es la misma forma, pero lo vamos a decir de otra forma. I am Antonio. I am Antonio. I am Antonio. Entonces aquí vamos a decir I am Antonio. ¿Estamos ahí? I am Antonio. Entonces, si a usted le cuesta decir my name is Maritza o my name is Flor, usted puede decir I am Flor. I am Flor. Flor, yes. I am. Okay. Entonces, yo le voy a preguntar, what is your name? ¿Cuál es su nombre? Y usted me va a decir, I am o my name is Flor, ¿ya? Entonces, lo que yo le voy a preguntar es, what is your name? Ese es, ¿cuál es su nombre? What is your name? Okay. Yo le voy a preguntar, what is your name? Y usted va a decir, my name is, el nombre que quiere decir, o I am, el nombre que se quiere decir. ¿Sí? Usted tiene dos opciones. Puede contestarlas de dos formas. Ya puede contestar, my name is Flor, o I am Flor. ¿Sí? ¿Tenemos ahí? I am Flor. Yes. Okay. What is your name? Mr. Rivas, what is your name? Yo le pregunto, what is your name? Y usted me contesta, my name is Flor o I am Flor. I am Flor. Very good. Lisette, what is your name? I am Lisette. Very good, excelente. Xiomara, what is your name? Very good. Violeta, what is your name? I am Violeta. Very good. Ada Lisbeth, what is your name? I am Ada. Very good. What is Clemencia? What is your name? I am Clemencia. Very good. Maritza, what is your name? Maritza, what is your name? What is your Okay, Natalie, what is your name? What is your name? I am Natalie. Very good. Abigail, what is your name? Abigail, what is your name? What is your name? Abigail. I am Abigail. Okay. Stephanie Burgos, what is your name? I am Stephanie. I am Stephanie. Very good. Excellent. Good job. Ok, ahora les toca a ustedes preguntar. Pregúntenme, ¿cuál es mi nombre? Flor Rivas. Usted dice, teacher, what is your name? What is your name? My name is Antonio. Lisette, pregúnteme. What is your name? My name is Antonio. Xiomara, pregúnteme. My name is Antonio. Violeta, pregúnteme. Teacher, what is your name? My name is Antonio. Ada. What is your name? My name is Antonio. Clemencia. What is your name? My name is Antonio. Maritza. My name is Antonio. Very good. Abigail Vázquez. What is your name? My name is Antonio. My name Stephanie. Is Anthony. Teacher, what is your name? My name is Antonio. Very good. Natalie. Teacher, what is your name? Very good. My name is Antonio. Okay. Ahora usted me va a preguntar y yo le voy a preguntar también a usted. ¿Ya? Empecemos, Flor. ¿Puedo preguntar? Pregúnteme a mí y después yo le voy a preguntar a usted. What is your name? My name is Antonio. What is your name? What is your name? What is your name? No, 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 no. Usted me preguntó, what is your name? Yo le contesté, mi nombre es Antonio. Ahora yo le pregunto a usted, what is your name? Y usted me contesta. Hombre, con su nombre. Usted me preguntó, maestro, ¿cuál es su nombre? Yo le dije, mi nombre es Antonio. Y yo le pregunto, ¿cuál es tu nombre? Y usted me dice, mi nombre es... Flor. Oh, yes. Ok, comenzamos. Pregúnteme. What is your name? My name is Antonio. What is your name? Flor. Very good. Hey, excelente. Good job. Oh, my goodness. Yes. Ya establecimos una conversación. ¿Ya? Es donde yo le pregunté, usted me preguntó cuál era mi nombre y yo le contesté mi nombre y después yo le pregunté a usted cuál es su nombre y usted me contestó. Ya establecimos una conversación. Very good. De eso se trata, de que comencemos pasito a pasito, como la canción, ¿verdad? Suave, suavecito. Yes. Entonces, very good. Excelente. Ya, felicitaciones a todos ustedes. Han hecho un buen trabajo. Practiquemos los sonidos de las vocales. Practiquemos este diálogo que acabamos de hacer. My name is. What is your name? My name is. Entonces practiquen eso para seguirlo mañana, ¿ok? ¿Alguna pregunta de lo que hicimos ahora? Y al final del what is your es N, Y o A. H, name. Y. Name. N-I-M. Name. N-A-M-E. Yes, name. 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 Aquí está. Name. Okay. Name. Okay. Okay. Entonces hasta ahí vamos a llegar. I see you tomorrow. Nos vemos mañana a las 8 de la noche, ¿ok? Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Very good. Good night. Bye bye.